muy chistosa. Oiga, les cuento que hablando de esto, Anahí celebró 20 años de Rebelde, un proyecto que le cambió la vida. Compartió un video de esos años en medio del pleito que enfrenta con sus, con todos sus compañeros. Estaba viendo imágenes, es que fue una época de... Te voy a decir, yo empecé a ver Rebelde porque, ¿se acuerdan de Miguel Gurwitz? Sí, Gurwitz, claro. El de deporte. Que está en Telemundo ahora. Ajá. Era de, tienes que verla, que porque Mia Colucci y que porque no sé qué, que porque la estrella. Y Roberta. Yo, ¿cómo crees? Roberta Dulce María y Lupita Maite, entonces la tienes que ver. Y era muy chistoso porque Toño de Valdés y Miguel... eran los que veían las novelas, más que incluso nosotros que nos dedicábamos a esto. De verdad, Toño de Valdés no se perdía ninguna novela. Entonces los dos me decían que tenía que verla y en el primer capítulo me enganché y ya empecé a ver la telenovela. La telenovela. Pues por ahí debe de haber, yo no la he visto. Sí, pero es muy chistoso. Habrá que verla. O sea, los dramas que le hacía Mia Colucci a su papá, Juan Ferrara, por cuestiones banales. Que hace tanto que no sabemos de Juan Ferrara. Mucho tiempo que no sabemos de él. Sí. Te mando un abrazo, querido Juanito. Esperemos esté bien. Y esperemos que sí. Oye, el mensaje de Anahí. Oye, fueron 20 años, dice, la vida se va volando. Qué bonito que un día nos encontramos y llevar siempre en el corazón lo maravilloso que ha sido todo este viaje. Hashtag Rebelde 20 años. Ay, ya no hubiera dicho que yo la vi, ¿verdad? Ay, ahorita me arrepentí de haber dicho no, que no, pero luego dices que 20 años no es nada. O sea, nada. Es que ya estaba chambeando. Exacto, dije, ya ni siquiera puedo decir que estaba chiquita. La vida niña, ¿no? Esa, pues, bueno, es que yo entré a trabajar a los 14. Oigan, les cuento de Ana Brenda, que regresó de Madrid, ahí fue abordada por la prensa porque hacemos guardia, para que luego no digan que ahí andamos estoqueando a todos los famosos. Se hace guardia en el aeropuerto. Ahí nos contó cómo va su matrimonio, pero justamente le preguntaron de este rumor que surgió sobre que aparentemente vivió violencia con su primer esposo. Ana Brenda Contreras, quien en 2013 contrajo matrimonio por el civil con el torero Alejandro Amaya, fue cuestionada sobre las razones de su separación meses después, pues uno de los rumores es que hubo violencia de por medio. Si no lo hablé en su momento, mucho menos ahora. No, o sea, yo creo que hay cosas... Yo sí creo en la prudencia y yo sí creo que las cosas... Cada quien tiene que estar donde tiene que estar y las cosas caen por su propio peso y... Y así es, entonces yo prefiero la verdad no hablar y, o sea, a veces no hablo de mí, mucho menos, ¿sabes?, como de la vida de otra gente.